Juana y su familia viven cerca de un hermoso río. Sus padres cultivan bienes que luego venden en el mercado. Pero el año pasado llovió tanto que el agua inundó toda su cosecha. Sus padres ya no pueden alimentar a sus hijos. A causa de las inundaciones han tenido que abandonar su casa, su comunidad, su vida. Juana y su familia no son los únicos que están desplazándose en el contexto del cambio climático. Los impactos del cambio climático, como las sequías y las inundaciones, afectan a millones de personas en todo el mundo. Según proyecciones, hasta 216 millones de personas podrían convertirse en migrantes climáticos internos de aquí a 2050. Sin embargo, esa cifra podría reducirse en un 80% si emprendemos acciones climáticas ya. Actuemos para abordar la migración por cambio climático. Nos compete a todos.